Salud, bonsoir. Oh. Bonsoir. Salud, todo el mundo, bienvenido. Bonsoir. Okay. Merci. A ver, plaisir. Buenas noches a todos, bienvenidos. Eh, bueno, los que no pudieron estar ayer, bienvenidos. Yo le envié al grupo eh, un enlace en el cual podían ver la grabación de la clase, lo que estuvimos trabajando en el día de ayer. Ayer se realizó una pequeña inducción sobre los, eh, lo que íbamos a trabajar durante el nivel de francés 1. ¿Okay? Eh, bien, entonces, aparte de la inducción, estuvimos viendo un temita que eran los saludos y las despedidas. Hoy vamos a trabajar, a repasar un poco sobre la salutación, que es los saludos, le prendre con g, las despedidas, y a la vez vamos también a reforzar un poco la parte de la presentación personal. ¿De acuerdo? Entonces, bien, les comparto el documento. Les comparto aquí el documento para que lo vayan viendo, el que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, voy a informarle al grupo porque a veces algunos se demoran que ya estamos aquí en clases. Ok. Mientras los demás llegan, que lleguen todos. Listo. Bien, mientras le voy compartiendo aquí el documento que estuvimos trabajando ayer. Bien, este es, aquí lo tenemos. A ver, Rosenberg, ¿tienes preguntas? Eh, sí, profesor, lo que pasa es que voy a estar escuchando la clase, pero no voy a poder contestar en el momento porque estoy en la, estoy trabajando de noche, entonces okay. este, no sé si me pueda entender, me pueda comprender. Sí, claro entonces, que sí, no te preocupes. Listo, yo voy a estar escuchando y voy a estar okay. ap apuntando cualquier cosa, pero entonces en el momento que pueda contestar ahí le voy escribiendo al grupo o algo yo. Listo, ok, vale, ok, gracias. muchas gracias. Bien, listo, entonces, bien. Atención, os va a comenzar la partie salué. Vamos a ir pronunciando poco a poco en francés. Salue, le salutación. Salue, saludar. Le salutación, los saludos. Ok, ayer en el vocabulario estuvimos viendo algunas terminaciones que en el francés no se pronuncian. A ver, ¿cuáles, ¿cuáles son las terminaciones que no se pronuncian? Las letras que no se pronuncian. Las letras que no se pronuncian. La T, la D, la P, la X, la S y la E. Ok, très bien. Tenemos T, D, P, X, S, E. Que estas letras al final de una palabra, generalmente en el idioma francés, no se pronuncian, ¿de acuerdo? Bien. Entonces tenemos la primera palabra, repete. Salud. 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 Acuérdense, la T final no se pronuncia la U. Eh, la U se pronuncia. Bueno, hay alguien que me está escribiendo que no puede ingresar. Voy a copiar el enlace y lo envío. El enlace, de hecho, lo voy a dejar de, en el grupo, que queda ahí en el grupo fijo, para que lo puedan ver constantemente. Bien. Entonces tenemos aquí. Profe, es que mira, que los enlaces que estamos mandando al WhatsApp, como que nos están dando, así fue el de YouTube, que yo iba a mirar, pero mm, mm, no da. Y lo volviste a mirar porque yo lo subo a YouTube y pueda que en el momento no estén activos, pero cuando ya se logran subir, quedan activos. Ah, buena, te voy a volver a mirar entonces ya, ¿sí? porque antes no dio. Exactamente. Entonces, porque cuando yo lo subo, de pronto pueda que apenas estén cargando. Bien, aquí ya lo agregué en la descripción del grupo. Ya sabía, ya estaba agregado. Entonces, bueno, bien. Entonces, bueno, bien, Com comenzón. Aquí tenemos entonces le document Repete, salud, salud, Coucou. bonjour, bonjour, bonsoir. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Sabatre bien, Etoi? Et ¿Sabatre bien, Evu? ¿Sabatre bien, Merci? Ayer estuvimos viendo también algunos dictongos. ¿Cómo se pronuncia la O y la U? ¿U? ¿Cómo se pronuncia la O y la U? ¿U? Como una U. U. Una U en español. Una U, la U normal. ¿Cómo se pronuncia la O y la I? Ua, Ua. Muy bien. Se pronuncia UA. ¿Cómo se pronuncia la C, -C d -E? Es. Es. Como una S. Muy bien. Ok. ¿Cómo se pronuncia? Uh, no sé si la vimos. A I. No. No. Se, se pronuncia como una E. La E en español es A I, una E normal. Ok, también vimos lo que son algunos dicto, algunas nasalizaciones cuando vean EN IN A -I n A I M. Okay. Se pronuncian de manera nasal. ¿Cómo es la pronunciación? Se pronuncia AN. Una A y una N. An. Ok. Nasal. An. An. Ok. Una A y una N como si me taparan la nariz. An. An. Ok. Bueno, ¿hasta dónde quedamos nosotros ayer? ¿Vimos los saludos? ¿Las despedidas las vimos? No, señor. Nos falta hoy. Ok. Bueno, listo. Entonces, repasamos nuevamente la pronunciación de salutación. Repete: salud. Salud. Coucou. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Merci. Ça va très bien, et toi Ça va très bien, merci. Ok, ¿qué significa salud? Significa hola y es un saludo informal. Cucú es cuando uno dice yuhu o Lis, que tiene confianza con la persona, también es un saludo informal. Bonjour significa buenos días y lo utilizo desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, que ya está oscureciendo. Digo, eh, bonjour. Luego, cuando dejo de utilizar bonjour, digo bonsoir. ¿Qué significa buenas noches? Buenas noches de 6 a 10 p.m. Puedo utilizar bonsoir. ¿Cómo, ça va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Para preguntar al saludar. Para responder, digo, ça va très bien, et toi. Ça va très bien, et vous? Estoy muy bien, y tú? Cuando digo a estoy hablando de manera informal. Cuando digo et vous, estoy hablando de manera formal. Y tú, y usted. Sabatre bien, merci, estoy muy bien, gracias. Bueno, aquí vemos el vocabulario. Acuérdense que estas reglas de las terminaciones, las reglas de los dictongos, las reglas de las nasalizaciones, se utilizan a todo momento. Siempre que yo vaya a leer, vaya a hablar el idioma francés, si se encuentran con una de estas reglas, hay que cumplirla. ¿Ok? Es para todo el idioma. Bien, ahora vamos a lo que es las despedidas, que son le prendre con G. Miren que aquí tengo EN. ¿Cómo les dije yo que se pronunciaba EN? Um. Um. Muy bien. Um. Entonces yo digo le prendre con g. La e final aquí se pronuncia porque tiene tilde. Entonces quedaría le prendre con g. En esta clase aprenderemos a despedirnos, a decir au revoir. Au revoir que significa Dios. Aquí vemos otro dictongo. ¿Cómo se pronuncia la a y la u? Como una o. Siempre que vean la a y la u vamos a pronunciar una o. Le escribo aquí en el listado eh, aquí la A y la U Luisiana eh, si pregunto si Digo. lleva el acento la palabra pero no es la última la última letra eh, perdón si lleva acento la letra pero no es la última letra igual eh, hay que nombrarla siempre o sea tal cual como sí claro el acento nos indica que hay que pronunciarla sea al inicio, al final, siempre. Listo, gracias. Muy bien. Bien, entonces tenemos aquí OVA. La A con la U siempre se va a pronunciar O. Y luego tenemos la O con la I. ¿Cómo dijimos que se pronunciaba la O con la I? UA. UA, muy bien. Entonces yo pronuncio OR. Esta palabra pueda que tenga dos pronunciaciones. ¿Cuáles son las dos pronunciaciones? ovua, yo puedo decir ovua como si fuera aquí como una f ovua, pero hago el ovua y hay otros que pronuncian orvua orvua, pero ese or la r y la e generalmente se eliminan en la pronunciación la r la e aquí se eliminan solamente queda ovua 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 bien entonces eso significa adiós y es el saludo la despedida más común que podemos encontrar en el idioma francés. Bueno, vamos a ver el listado. Aquí tenemos primero la palabra salut, salut, que significa chao. Es decir que salut lo utilizamos para saludar y para despedirnos. Au revoir, que significa adiós. Au revoir. Bonjour. Miren, que pronuncio esta E que tiene tilde, pero la E que no tiene tilde no se pronuncia. Entonces queda bon Bonjourné. Bon ¿Qué significa feliz mañana o feliz día? Cuando uno le dice a alguien en la mañana que tenga buen día. Es decir, que tenga buena mañana. Obviamente en la tarde o a esta hora no le voy a decir que tenga buen día porque ya se acabó el, el, el día, la mañana. Entonces, Bonjourné, que tenga buen día. Bon après-midi. Que tengas buena tarde o feliz tarde. Y eh, cuando la après-midi, la après-midi va desde las 12 a las 3 p.m. De 12 a 3 p.m. la après-midi. ¿Ok? <coughs> y se utiliza durante ese horario. Entonces, bon après-midi. Bon journée. Journée puede ser desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Que le digo a alguien. Feliz mañana. Feliz día. Bien. Bon après-midi. Bon nuit. ¿Qué significa bon nuit? Significa buenas noches. Pero a diferencia de este bonsoir que tenemos aquí para despedirnos, bonsoir que también es buenas noches, este es para saludar al momento de llegar. Yo llego a una casa ahora mismo. Son las 7 y 46. Yo llego a una casa ahora mismo. Yo, cuando llego, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estoy saludando, ¿cierto? Cuando ya me voy, póngale que a las nueve de la noche yo me voy. Hasta mañana, que tengan buenas noches. También estoy diciendo buenas noches. Pero hay un buenas noches que es para saludar y otro para despedirse. Obviamente, buenas noches se utiliza en la noche. Yo a, la, a las diez de la mañana no le voy a decir a alguien chao, nos vemos, que tenga buenas noches. No tendría lógica, ¿verdad? Entonces, bon nuit. Buenas noches para despedirnos. Miren que no pronuncio la t final, la regla me dice que la t final no se pronuncia, entonces queda bon nuit. Y significa buenas noches. Los que saben inglés, los que saben inglés, este bon nuit es equivalente a qué? Goodbye. Good night. Good night. Okay. y este bonsoir es equivalente a qué? Good evening. Good afternoon. Good evening. Más que todo, good evening. Okay. Bien. Good evening. Muy bien. Eh, bien. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Continuamos ahora con la siguiente palabra. A demand. A I N, como les dije que se pronunciaba A, I, N. Um an nasal. Una A en. y una N, pero nasal. En. No necesariamente me tengo que tapar la nariz. Entonces yo digo a demand. A demand, que es hasta mañana. Cuando yo me encuentro con alguien, le digo, ok, listo, dale, hasta mañana. Que tenga buen día, nos vemos mañana. Es decir, que pueda que mañana vea la persona pueda que no. A plus ta. a plus. La S final no se pronuncia, aquí, no, aquí digo a plus ta. La D final no se pronuncia. Miren que está aquí en la tablita. T, D, P, X, S, E. Al final de una palabra no se pronuncia. Entonces yo digo, aplutar. Pero cuando la abrevio, <coughs> perdón, cuando la abrevio, cuando hago una contracción, sí pronuncio la S. Es decir, aquí sí pronuncio la S. La nueva generación, los jóvenes de hoy en día, ellos abrevian mucho las palabras. Es decir, que ellos utilizan, no alargan las palabras, no las dicen completas, sino que utilizan abreviaciones. Es decir, van a decir el profesor, dicen el profe. Bien. La televisión, la tele, ¿okay? y así le gusta hablar mucho a los jóvenes. Entonces, cuando la abrevio, digo a plus. Ahí sí menciono la S final. Cuando la digo completa, no la menciono, a plutar. Cuando la, la reduzco, digo a plus significa hasta más tarde cuando voy a volver a ver a alguien más tarde Aplutar, a plus espero que estén copiando la pronunciación para que no se lo olvide avianto la t final no se pronuncia cierto entonces yo digo aquí avianto e n es an digo avianto hasta pronto significa Atuta, tuta lea. aquí se une a tuta Ok, quedaría a. Luego viene la, la O y la U. Se pronuncia como una U. Luego viene una A. Entonces esto se une. A tuta y luego viene leer. A tuta leer. La E y la U. Este sonido de la E y la U no existe en nuestra lengua materna. Igualito que la E sola. Porque la A y la I es una E. La traducción fonética internacional es de esta manera, es este símbolo. Cómo se pronuncia la e y la u o la e sola. Se pronuncia e. Uh, uh. Yo le llamo una e boba. Es como si pronunciara una e boba, ¿ok? Acuérdense cuando ustedes estaban, por ejemplo, en el colegio, en el colegio que alguien hacía alguna bobada, una tontería, la hacían e e e. ¿Ok? ese es el sonido de la e sola. De pronto ahora nos suena un poco difícil, un poco raro, un poco complicado, pero con el tiempo nos vamos a ir adaptando que ya vamos a familiarizarnos con la pronunciación que cuando alguien no la pronuncia bien nos va a sonar raro. Esto sería todo lo contrario. Okay. Bueno, esto que estamos viendo aquí, estamos viendo cositas general. No se preocupen que una vez dominemos esto, créanme que eso, eso se va como mantequilla en sartén caliente, como dice el dicho. Todo facilito. Simplemente hay que dominar la regla. Y toda esta semana vamos a estar dándole, trabajando, hasta aprendernos las reglas del francés. Y ya, de ahí para adelante, todo es más fácil. Bien, entonces tenemos Atuta Lea. El sonido de la E, repete. Atuta Lea. Que suene raro, pero que suene diferente. Que no suene con una E, sino diferente, raro. Bien, Atuta que es hasta luego. Y luego viene, mira, aquí aplico la regla. ¿La E final se pronuncia sí o no? No, señor. Es, no se pronuncia. Entonces aquí le quito la E, ¿verdad? Y aquí voy aplicando la regla. Esta regla es para todo el idioma. En toda su vida siempre la va a estar utilizando, ¿ok? entonces en cualquier palabra siempre se va a utilizar entonces la A y la i tengo una a y una i cómo se pronuncia la a y la i a n a n um. no a -N. la a y la a i estamos hablando de la a y la i bueno miren que aquí tenemos a i n oh, yeah. a i n pero cuando está sola qué pasa aquí eh. en esta palabra que aquí viene una e esta E que yo no pronuncio me hace perder la nasalización. Entonces, ya yo aplico la regla de la A con la I que se pronuncia E. Entonces, esto es una E y esto acá también es una E. Sí, bien. bien. Entonces, estamos explicando todo desmenuzadito, bien, para que todos comprendamos y nadie se nos quede. Tenemos entonces aquí a la semen prochen, que ya yo no pronuncio ni A ni I, sino una E. A la semaine prochaine. ¿Qué significa hasta la próxima semana? A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. ¿Y la, ¿Qué significa hasta la próxima semana? Y la última palabra sería Bon weekend, que es buen fin de semana. Viene del inglés, pero se pronuncia con el acento francés. Ok. Nuevamente, entonces, vamos a ver el vocabulario. Repetete el mundo. Salud. Salud. au revoir au revoir bonne journée bonne journée bon après-midi bon après-midi bonne nuit bon nuit à demain à demain à plus tard. À plus. À plus tard. À plus. À bientôt. À bientôt. À tout l'heure. À tout l'heure. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. bon weekend. Ahora vamos con los saludos. Tenemos entonces salut salut coucou bonjour bonjour bonsoir ¿Cómo ça va ¿Cómo ça va ça va très bien et toi ça va très bien et vous Sabatrebian, merci. ok Bueno, vamos a hacer ahora una actividad. La vamos a trabajar de a dos. ¿En qué consiste la actividad? Vamos a hacer un pequeño diálogo con lo que ya hemos visto. La actividad consiste en que nos vamos a saludar, vamos a preguntar cómo estamos y vamos a despedirnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo bien y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Chao, nos vemos hasta la próxima semana. Listo, eso consiste el diálogo. Ok, entonces el primer diálogo lo realiza Adriana Toro y Camila Naranjo. Salud. Adrián, perdón, Adrián. Adrián, ¿tienes micrófono? Sí, ya, ya tengo el micrófono. Ok, listo, comienza Camila. Salut. Salut Camilla et euh, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Euh, très bien. Et ça va bien. Merci beaucoup. Et on et Et ça va. Et à demain. Ok, très bien. Continue. Cristina Lighton y Diana Velosa. Comienza Cristina. Salud. Salud. ¿Se va muy bien? ¿Y tú? Se va muy bien? Eh, bien. Continúe. Eduardo Villanueva, Erika Rodríguez. Comienza Eduardo. Salud. Salud. Eh, ¿Cómo se va? Se va muy bien. ¿Y tú? Se va muy bien. gracias. ¿Y tú? Eso muy eh, Au revoir, a la semana próxima. Okay. Sí, ya, salud. Ok, muy bien. A ver, son libres de utilizar cualquier saludo y cualquier despedida, ¿ok? Pueden utilizar cualquiera. Bien, continue. Isabela Molina y Laura Rodríguez. Comienza Isabela. Bonjour. Bonjour, Isabella. Comment ça va? Et eh, très bien. Et, et toi? Ça va très bien, merci. À plus tard. Oui. Ah, voy repite mm. au revoir au revoir ok, muy bien bien, continue ahora continúa eh, Lorena González y Luisana Bastidas comienza Lorena ok bonsoir bonsoir Lorena ¿Cómo se va? Sabate bien? ¿Y tú? Sabate bien, Merci, ¿Y tú? Mm, a bientôt. Buenas noches. bien. Bien, continúe. Mayra, Alejandra y Marce. Comienza Mayra. Salud, Marce. <coughs> Salud. ¿Cómo se va? ¿Sababian, bien, Ebu? ¿eh? ¿Sabá Merci. Sí. Aviento. Ah, ah. Bravo. weekend. Ok, bravo. Miriam y Nayibe Gómez. Comienza Miriam. Eh, cucu. Salut. Bonjour. bonjour. Oui. Eh, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Va... Okay. Va très bien et toi? Et toi? Oui. Très bien, merci. À plus tard. Bonjour. Ok. Bien. Continue. Óscar Uribe y Paola Mercado. Comienza, Óscar. Sí, 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 sí. sí esta no. Porque, porque, es que yo no. Salud. ¿Cómo se va? Salud, Óscar. Se va bien. ¿Y tú? Se bien, gracias. ¿Cómo se ¿Sí? ¿Óscar? Bien, tú? ¿Sí? ¿Oscar? Ok, merci beaucoup. Bien, continue. Eh, Paula Espinosa, bueno Rosenberg, no sé si tenga audio. Eh, Samuel, Paula Espinosa, Samuel, comienza Paula Espinosa. Profe, tengo audio. Ok, entonces lo haces con Rosenberg, Samuel lo hace con Sara. Ok, bonjour. Bonjour, Sara. ¿Cómo se va? ¿Sabes? Très bien, merci. ¿Y vous Très bien, aussi. Au revoir. Au revoir. Ok, bravo, très bien. Continue Samuel y Sara. Samuel, tu commandes. Salud. Salud, Sara. Salud. ¿Cómo se va? ¿Sabes? Très bien, merci. Eh, se, se va très bien. Oui, se despiden. Aviento. Aviento. Ok, très bien. Eh, Sebastián Castellanos y Viviana Vendaño. Comienza Sebastián. Buenos días.

¿Sí, oui, monsieur. Et toi, ça va très bien et toi ça va très bien et toi. Salud. OK, très bien. Bien, excelente, super. OK, muy bien. Eh, bien, entonces ahora ya tenemos, conocemos esta primera parte, vamos a pasar ahora lo que es la presentación personal. Hoy sí le voy a enviar este documento con los ejercicios, ¿oyeron? Ahorita después de clase se lo envío. Entonces ahora vamos a pasar lo que es la presentación personal. Vamos a aprender cómo presentarnos en francés. Bien, recuerden que, que si se corta el, la video nos volvemos a conectar con el mismo enlace. Esto está pasando hasta que nos asignen las cuentas con licencia, ¿de acuerdo? Eh, bien, entonces aquí miren la pronunciación. Tenemos la pre, tenemos una E y una N. La E y la N se pronuncia an. Entonces yo digo la presentación personal, la presentación personal. En esta clase... Vamos a aprender, aprenderemos a presentarnos en francés, ¿ok? Vamos a estar utilizando lo que son cinco, uh, cinco preguntas y cinco respuestas. Bien, eh, entonces tenemos, vamos a enfocarnos un poquito en las respuestas, después en las preguntas. Bien, je m'appelle Tairo, es decir, yo me llamo Tairo. La pregunta sería, ¿cómo tu papel? ¿Cómo en tu papel, gemapel tairo? ¿Qué lee ta nacionalité? La réponse, yo soy colombiano, je soy Colombian, colombienne. ¿Qué colombiano, colombiana? El primero es masculino, el segundo es femenino. ¿Hay alguien aquí con una nacionalidad distinta? Ok, entonces sería, yo soy colombiano. No, sí, perdón. Sí, voy a oui. ¿Qué es vuestra nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy venezolano. Venezuelana. Venezuelana. Sí, Venezuela. Oui. Venez Como femenino ¿No es femenino, sería... Yo soy venezuelana. Venezuelana. Colombiana. Entonces tenemos aquí, yo soy colombiano. Je suis colombienne. La profesión. ¿Qué es esta profesión? Actualmente todos somos estudiantes. Cuando veamos la profesión, vamos a ver la profesión de cada uno. Vean, entonces tenemos Je suis étudiant. Je suis étudiante. No lleva S, como en español. Aquí lleva una S. En francés, no. El masculino no se pronuncia la T. El femenino no pronunció la E. ¿Ok? Porque la que termina es la E, no la T. Entonces digo, je suis étudiant, je suis estudiante. Je suis étudiant, je suis estudiante. ¿Qué langue es que tú parles? ¿Qué idiomas hablas? Je parle español. Aquí tenemos otro ditongo. La G y la N se pronuncia como, como una. Ñ. Ñ, exactamente. Entonces aquí desaparece la g y desaparece la n. Yo no tengo atención. Les repito, no tengo que pronunciar ni la g ni la n. Esto el sonido es ñe, ñe, es decir una ñe. Entonces yo ahí desaparece la g y la n. No tiene por qué escucharse el sonido de la g ni tiene por qué escucharse el sonido de la n. Entonces yo digo, je parle español. Suena como en nuestra lengua materna. Miren las siguientes palabras que cumplen con la regla. ¿La S final se pronuncia así o no? No. No, exactamente. Entonces aquí, la S no la pronuncio. La CCDI, ¿cómo se pronuncia la CCDI? S. Coman S. La A con la I, ¿cómo se pronuncia la A con la I? ¿Y? Exactamente. E. Exactamente, entonces yo digo Anglé, francés. Anglé, francés. Je parle español. Anglé et francés. Je parle español. Anglé et Francé. E significa I. La T final no se pronuncia, entonces solo pronuncio la E, E francés. Y por último la edad, yo digo je transnefan. dependiendo de la edad de cada uno. Vamos a hacer algo aquí en el chat de, de aquí, me van a escribir qué edad tiene cada uno de ustedes. Escríbanmelo por el chat aquí, solo el número, 20, 30, 40, en números. Escríbanmelo aquí en el chat.